Solemos dedicarlo a un tema monográfico y o centrarnos en un tema monográfico, y este año ha sido sobre el paisaje. Bueno, aparte de la aceptación que ha tenido, pues, los diversos temas que hemos ido tocando en torno al desarrollo rural durante las iniciativas anteriores, pues también concurre para el éxito de estas jornadas el lugar donde las celebramos, ¿no? Es la ocasión que tienen los asistentes, entre ellos la mayoría alumnos de la Universidad de Murcia, de estar durante dos días, dos jornadas en este centro, que, bueno, quien no lo conoce se sorprende por primera vez, y luego que acompaña tantísimo a estas iniciativas de reflexión. Para hablar del paisaje, pues es necesario analizarlo desde diversas perspectivas, desde diversas ciencias, desde el punto de vista de patrimonio forestal, de la conservación de la biodiversidad, desde el punto de vista económico, agronómico, geográfico, sociológico, porque al final el paisaje lo conserva y lo mantiene la población en el territorio. Y todas estas materias, pues, tienen que opinar sobre un elemento común, que es un elemento integrador, que es el resultado precisamente de la concreción de toda esta materia. Aquí asistiendo a estas jornadas sobre desarrollo rural. Este año, esta octava edición, están dedicadas al paisaje, a los paisajes de la región de Murcia, y me parece un tema muy interesante, puesto que el paisaje es un conjunto de elementos muy importantes que hace tiempo que llevan tiempo que no, abandonados, que no se les presta mucha atención. Entonces, con foros de este tipo intentamos darle valor a todas esas iniciativas.